بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله en el nombre de Allah el clemente el misericordioso damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. Damos las gracias infinitas a Allah por habernos permitido comenzar el estudio del quinto y el último pilar del Islam, alhamdulillah. Y damos las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por habernos ayudado y permitido estudiar ya los pilares del Islam, llegar hasta el último. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que siempre nos bendiga, bendiga nuestro tiempo, bendiga nuestro conocimiento, lo que aprendemos, y nos ayude para poner en práctica todo lo que aprendemos. Amén. Entonces, con el último pilar del Islam, que es al-Hajj en árabe, al-Hajj, o la peregrinación, la peregrinación. Entonces, como siempre, vamos a ver la definición del Hajj, ¿ya? Tanto en idioma árabe como en la ley islámica. Bienvenido, Nahum Castillo. También vamos a ver cuál es el veredicto legal de la peregrinación en el Islam, es decir, si es obligatorio, si es voluntario, recomendable, etc. Y vamos a ver la sabiduría que encierra la peregrinación a la Meca y también algunas informaciones al respecto. ¿Ya? Entonces, el Hajj en idioma árabe quiere decir peregrinar o dirigir o dirigirse, mejor dicho. Es peregrinar, ¿no?, a un lugar o acudir a un lugar determinado. O dirigirse a un lugar determinado, es decir, saber, o sea, por ejemplo, vas y sabes a dónde vas, a un punto determinado, ¿no? Y lo mismo es también lo que significa en la ley islámica, es peregrinar a la casa sagrada de la Meca, peregrinar con la intención. No solo así para, sino con la intención de hacer la peregrinación, con la intención de cumplir con rituales de la peregrinación. Entonces, peregrinar o dirigirse con una intención, con esa intención que mencioné, a la mezquita sagrada que está en la Meca, en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita, que antes pues se llamaba la península arábiga. Entonces, para hacer el tawaf, la circunvalación, as-sa'i entre Safa y Marwa, es decir, el ¿cómo se llama? El recorrido entre la montaña de As-Safa y la montaña de Al-Marwa. Y también permanecer un tiempo en la zona de Arafah. En la zona de Arafah. Otra definición islámica es dirigirse o peregrinar a un lugar determinado para cumplir con acciones determinadas, con una intención. Es decir, con la intención de cumplir, o sea, de adorar a Dios y de cumplir con esa orden divina. Entonces, esa es la definición de la peregrinación, de la palabra al-Hajj, al-Hajj, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el veredicto legal en el Islam? ¿Cuál es el veredicto legal de la peregrinación en el Islam? ¿Es obligatorio, recomendable, voluntario? Opcional, vamos a ver. Obviamente, como es uno de los pilares del Islam,
entonces es obligatorio. Pruebe de ello. Siempre la prueba, entonces la encontramos en el Corán, que es la primera fuente del Islam, que es la palabra de Dios, en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es también una revelación, que es la segunda fuente del Islam, y la unanimidad de los sabios o de los musulmanes. Primero, el argumento del Corán es lo que Dios dice en el Corán, en el capítulo 3, aleas 96-97. El primer templo erigido para los seres humanos es el de Bakka. Se llama Makka, la Meca, y también Bakka. ¿Ya? En él hay bendición y guía para la humanidad. Ahí hay signos evidentes, como el sitial de Abraham, el sitial del profeta Ibrahim, que la pasea con él. Quien ingrese en él estará a salvo. Es obligatorio, ese es el argumento, es obligatorio para las personas peregrinar a este templo si se encuentran en condiciones físicas y económicas de hacerlo. Pero quien niegue lo que Dios ha prescrito, sepa que Dios no necesita de sus criaturas. Entonces, Dios deja claro que es obligatorio, ya, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Es obligatorio para las personas peregrinar a la casa sagrada de la Meca, en la Meca, si tienen las condiciones físicas y económicas de hacerlo. ¿Ya? Entonces, eso es del Corán. Y pues encontramos otras aleas que nos hablan del Hajj. Hay también un capítulo entero llamado la peregrinación, llamado al-Hajj, ¿no? Y hay varias aleas que nos hablan detalladamente de cómo hacer el Hajj, ¿no? O de cómo recuperar, por ejemplo, como Dios dice en una aleya, quien, por ejemplo, no puede rasurar el cabello o cortar el cabello porque tiene un corte en el cabello, entonces, ¿cómo podría reponer esto? ¿Cómo podría reponerlo? Y Dios sí da una respuesta en el Corán. Y otras reglas más que las encontramos en el Corán acerca de la peregrinación. Ahora, en la segunda fuente, ya en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los hadices, ya, entonces un hadiz que es narrado por Abdullah ibn Umar, que Dios esté complacido con ellos, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el Islam se basa en 5. El Islam se basa en 5. Y pues mencionó los 5 pilares del Islam. La shahada, el testimonio de fe, atestiguar que nada ni nadie merece ser adorado excepto Allah, y atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah. Hacer las oraciones, es decir, las 5 oraciones diarias, o sea, del día y la noche, el fajr, el dhuhr, el asr, el maghrib y el isha. Pagar el zakat, ayunar el mes de Ramadán y hacer la peregrinación a la Meca. Hacer la peregrinación a la Meca, y en otro hadith dice que hacer la peregrinación a la Meca según las posibilidades, se refiere a las posibilidades económicas y físicas. ¿Ya? Y también en el hadith que siempre mencionamos, que es un hadith básico, en el que se presentó el ángel Gabriel en forma humana, y ese hadith fue narrado por Omar ibn Khattab, que Dios esté complacido con él. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue preguntado por el ángel Gabriel, que la pasea con él, háblame acerca del Islam. Ya, entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo que atestigues que nada ni nadie merece ser adorado excepto Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah. Hagas las oraciones, pagues el zakat, ayunes el mes de Ramadán y peregrines a la casa sagrada, ¿no? Peregrinar a la casa sagrada. ¿Ya? Entonces, esos son los argumentos de la segunda fuente del Islam.
Y todos los sabios, todos los musulmanes saben que, o sea, desde los primeros musulmanes hasta los musulmanes actuales, saben que el Hajj es obligatorio, ¿no? Todos, ¿no? Saben que el Hajj, o la mayoría saben que el Hajj, y creen que el Hajj es obligatorio. Entonces, ¿quién niega la obligatoriedad de la peregrinación es un no musulmán, deja de ser musulmán, abandona el Islam. Quien sí reconoce la obligatoriedad de la peregrinación, o sí cree que es uno de los pilares del Islam, que es obligatorio hacerlo, pero a pesar de tener las posibilidades económicas y físicas, no lo hace, por flojera, o por pereza, entonces, estaría corriendo riesgo, corriendo un gran riesgo, porque si muere sin haber hecho la peregrinación, ¿no? O sea, pese a tener, porque, bueno, tiene las posibilidades económicas y físicas, entonces digamos, dejando un acto pendiente, un gran acto, uno de los pilares del Islam pendiente, ¿no? Y que no ha cumplido en su vida. Y que sí, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dijo en un hadith, quien muera sin haber hecho la peregrinación o sin haberse hecho la peregrinación, muere como judío o cristiano. Muere como judío o cristiano, ¿no? Entonces estará en la otra vida, estará con los judíos. ¿Dónde estarán los judíos? Estará, según también ha explicado un sheikh, con donde están los cristianos. Entonces, tendrá, obviamente tendrá un, o sea, un mal destino, un mal destino. Entonces, estos son las pruebas y los argumentos de la obligatoriedad de al-Hajj. Vamos a hablar de la sabiduría que encierra el Hajj. Este pilar es un pilar, o sea, como ven, que la shahada, o sea, todos los musulmanes hacen la shahada. El rezo es obligatorio para todo musulmán. Una vez alcance la pubertad y no es una persona demente, entonces le es obligatorio hacer los 5 rezos diarios. El zakat. Y el rezo se hace 5 veces al día. El zakat se paga, bueno, puede ser una vez en el año, 2 veces si tiene dos ingresos o dos, digamos, proyectos, ¿no? Bueno, depende. Ya, normalmente se paga una vez en el año, ¿no? Si es una o varias. El ayuno de Ramadán también es una vez en el año, pero el Hajj, la peregrinación, es una vez en la vida. Es una vez, es solo obligatorio una vez en la vida. Si lo haces la segunda vez es voluntario, ¿no? Es voluntario. O la tercera o lo que sea, es voluntario. Entonces, lo que es obligatorio es hacerlo una vez en el año. Perdón, una vez en la vida, en toda la vida. ¿Ya? Entonces, subhanallah, o sea, el Islam, o sea, Dios no nos ordena algo en vano. No nos ordena algo en vano. Todo lo que Dios nos ordena tiene un beneficio para nosotros. Todo lo que Dios nos prohíbe también tiene un beneficio para nosotros. Y también, obviamente, tiene malas consecuencias que Dios también nos ha. O sea,
que Dios quiere alejarnos de ellas. Cuando peregrinas y viajas con la intención de hacer la peregrinación a ese sitio, la forma de cómo te preparas es, o sea, es como si vas de este mundo al otro mundo. Y verán que eso es cierto. El viaje a la Meca para hacer la peregrinación es como viajar de este mundo, de esa vida, a la otra vida. Y así tiene que ser. Así tiene que ser porque la peregrinación, la recompensa de la peregrinación, ya es volver como si hubieras nacido de nuevo. Es volver como si hubieras nacido de nuevo. Si cumples correctamente, si haces correctamente la peregrinación, entonces vuelves como si hubieras nacido de nuevo, es decir, sin pecados. Sin pecados. Obviamente, antes de hacer la peregrinación, ya se recomienda, por ejemplo, devolver, o sea, pagar las deudas que tienes. Bueno, se recomienda, pero también se puede dejar después. También, o sea, pedir disculpas, perdón a las personas que ha sido injusto con ellas. Bueno, porque ya es. O sea, ya es un viaje, no es un viaje normal, es un viaje muy especial, ¿no? Porque vuelves, o sea, si, cuando vuelves, vuelves sin pecados. Y si tienes, o sea, comienzas otra vida, ¿no? Entonces, cuando vas allá, el vestido, lo que se llama al-ihram, el vestido del ihram, ya es para los hombres es de dos piezas, ¿no? Una tela, bueno, normalmente blanca, cubre la parte superior y la otra cubre la parte inferior del cuerpo. Nada más, sin ropa interior, sin nada, ¿no? Y las mujeres, o sea, como son mujeres, entonces, sí, y tienen que cubrirse, pues hacen el hajj con su hijab normal. No es necesario, o sea, que sea con un color determinado, entonces, que sea un hijab. Quien no tiene las posibilidades económicas no tiene nada, hermana. No es obligatorio. Entonces, y eso, el vestido del ihram, nos hace recordar de lo que se llama al-kafan, ¿ya? De las telas blancas en que se envuelve el muerto, el fallecido. En el Islam, cuando un musulmán muera, cuando muere un musulmán, entonces primero se le hace el lavado del cuerpo, ¿no? Porque el ser humano en el Islam es bien tratado, tanto vivo como muerto. Entonces se le hace el lavado, ¿no? Se le hace la ablución también. Y luego se seca y se envuelve en tres telas blancas. En tres telas blancas. Sin ropa interior, sin nada, ¿no? Sin nada de este mundo también. Entonces eso hace recordar al peregrino que hace la peregrinación ese día. Y cuando también llegue ahí y todos los peregrinos con el mismo vestido, con el mismo color, eso también hace recordar a los peregrinos el día del juicio. El día del juicio, en que todos se reunirán para ser juzgados. Para ser juzgados. Además, el Hajj nos enseña muchas cosas. Es el único lugar en que te puedes encontrar con casi,
casi todas las culturas del mundo, casi todas las nacionalidades del mundo, casi gente de todos los países del mundo vienen en esa fecha a ese lugar. Por eso Allah dice en el Corán: recuerda cuando establecí a Abraham junto a la casa sagrada para que solo me adorara a mí y no dedicara acto de adoración a otros, y purificara mi casa de la idolatría para quienes realicen el rito de circunvalarla y para quienes oren de pie, inclinados y prosternados. Le dije: convoca a la gente a realizar la peregrinación. Vendrán a ti a pie o montados desde todo lugar apartado. Y eso es lo que se ve el día de hoy, que viene gente de cualquier parte. Antes de la existencia de los aviones, tiene que saber que la gente, o sea, viaja con un animal de transporte, por ejemplo, camello o caballo o burro, ¿no? Viaja desde, por ejemplo, Marruecos, desde Argelia hasta el Hajj. Eso le toma varios días. Y eso cuesta mucho, ¿ya? Requiere una posibilidad, digamos, una gran posibilidad física, más que económica, ¿no? Entonces la gente sí iba a hacer la peregrinación, ¿ya? Pero alhamdulillah, hoy ya en un mismo día puedes llegar allá. Entonces ahí te encuentras con casi todas las culturas, las nacionalidades, gente de todos sus países, y aprendes mucho. Y ves la unión de los musulmanes, ves lo que nos une, que somos diferentes, sí, pero somos unidos. Somos diferentes países, de diferentes nacionalidades, diferentes colores, de diferentes orígenes, de diferentes culturas y costumbres, pero somos de la misma religión. Adoramos al mismo Dios, ¿ya? Venimos para el mismo objetivo. Miren, subhanallah, el Islam une y no desune. El Islam une y no desune. O sea, el que va a ese lugar va a ver eso con sus propios ojos. Y es algo que no se puede explicar con palabras, ¿no? Entonces, la sabiduría que encierra la peregrinación, que el tiempo no nos permite mencionar todo. Entonces, rápidamente, la Kaaba fue construida por el profeta Ibrahim, la Kaaba, que es el cubo negro, ¿no? Esa casa negra, ¿ya? Fue construida por el profeta Ibrahim y su hijo, el profeta Ismael, que la paz sea con ambos. Entonces, eso también Dios lo menciona en el Corán. También el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue preguntado cuál es la primera mezquita construida en la tierra. ¿Cuál es la primera mezquita construida en la tierra? El profeta respondió: la mezquita sagrada, el Masjid al-Haram, que está en la Meca. Luego preguntó: ¿y cuál fue la siguiente? Le respondió: la mezquita al-Aqsa, de Jerusalén, ¿ya? En Palestina. Después preguntó: ¿cuánto tiempo hubo entre las dos? Le respondió: 40 años. Primero fue construida la mezquita sagrada, ¿ya? En la Meca, por el profeta Ibrahim y su hijo Ismael. Y 40 años después de su construcción fue construida la mezquita de Jerusalén. Entonces, la primera mezquita en la tierra fue la mezquita sagrada en la Meca. El profeta Muhammad dijo: siempre que puedas rezar en ellas, hazlo, puesto que tiene mucha virtud.
También rezar en la mezquita sagrada, en la Meca, no es rezar en cualquier mezquita. El profeta Muhammad SAW dijo: una oración en mi mezquita, es decir, se hace referencia a la mezquita del profeta que está en Medina. Medina es una ciudad que está a unos 400 y pico kilómetros de la Meca, en la misma Arabia Saudita, donde, o sea, donde el profeta Muhammad SAW estableció el Estado musulmán, ¿ya? El Estado de los musulmanes, el primer Estado. Y ahí también construyó la mezquita, ahí, ¿ya? Y ahí también está enterrado el profeta Muhammad SAW hasta el día de hoy. Entonces dijo: una oración en mi mezquita, la mezquita de Medina, es mejor que mil en otras mezquitas. O sea, un rezo vale 1000 que en otras mezquitas. Excepto en la mezquita sagrada de la Meca. Y una oración en la mezquita sagrada es mejor que 100.000. Es mejor que 100.000 en otras. Es mejor que 100.000. También rezar en la mezquita de Jerusalén también no es como rezar en otra mezquita. Es solo tres mezquitas a las que se puede peregrinar: la mezquita sagrada de la Meca, la mezquita de Medina y la mezquita de Jerusalén. El lugar más amado para Allah subhanahu wa ta'ala es la mezquita sagrada de la Meca. Y también es la más amada por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y era un día triste cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo que emigrar de Meca a Medina. Bueno, entonces, inshallah, seguiremos con las enseñanzas, reglas y normas relacionadas con el quinto y el último pilar del Islam. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos bendiga estas clases, que nos abra el corazón y la mente para poder entender y también que nos ayude a practicar, a practicar lo que aprendemos. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.